una noticia muy positiva, en especial para los habitantes del corregimiento de Catambuco. Se adjudicó ya el contrato de obra y de interventoría para la obra de adecuación de construcción de vía e infraestructura peatonal también en el acceso al parque principal de Catambuco, en el sector de la corregiduría y conectándose también hasta la entrada principal del corregimiento. Esta es una obra importante porque permite generar un par vial para el acceso y salida del corazón del corregimiento de Catambuco, que mejorará las condiciones de movilidad. Tendremos allí una inversión de 1.800 millones de pesos entre obra e interventoría y esperamos ya suscribir acta de inicio en la semana que inicia para que en mediados del mes de septiembre pueda darse ya el inicio de obra con la socialización correspondiente de este proyecto que beneficiará a la parte central de Catambuco. Esta mañana nos encontramos haciendo un recorrido, nuestra caminata 5K en sus 10 años de celebración. Estamos recorriendo el corregimiento de Mapachico y llegaremos hasta las aguas termales del corregimiento de Genoy, acompañados por la comunidad de hábitos y estilos de vida saludable, por nuestros chicos y jóvenes del programa de escuelas de formación deportiva DEG. En el momento estamos en caminata al corregimiento de Genoy con Paso de Deportes. Y qué chévere que tengamos esta actividad porque nos integramos más y asimismo tenemos buenos hábitos de vida saludable. Feliz de despertarme el sábado y saber que Pasto Deporte promueve este tipo de actividades, estas caminatas ecológicas que promueven la salud y compartir en comunidad. Desarrollando el evento masivo 5K por la salud, la cual se desarrolla en los 10 años de esta actividad con el lema Caminando por Colombia, un pacto por la actividad física, en donde se reunieron grupos de actividad física, escuelas de formación deportiva. Muy feliz, gozando de la caminata hasta acá a Genoy y gozando de las piscinas, que es algo muy saludable para los jóvenes hoy en día. Agradeciendo con Pasto Deporte que nos trajo a estas caminatas saludables a las piscinas termales, nos trajeron acá a disfrutar con los amigos, con todo eso. Un momento bonito, un espacio ameno para nuestros chicos. Ellos son niños con síndrome de Down y en esta oportunidad están disfrutando de la naturaleza, de este ambiente bonito y de la compañía de todos los niños que han hecho partícipes en esta caminata. Mostrarle a los usuarios y a los grupos de interés cuáles han sido los avances en materia de mejoramiento y en miras de la acreditación, siempre enfocados a mejorar la experiencia del usuario y brindar una atención de calidad. Es desarrollar actividades lúdico-pedagógicas para que nuestros usuarios conozcan lo que venimos trabajando al interior de Pasto Salud frente a lo que son los ejes de acreditación. Entonces ellos tienen el acceso a la información en el eje de seguridad del paciente, de humanización, en la atención de los servicios, en la parte del mejoramiento continuo, en la parte de atención centrada en el usuario y su familia, la parte de transformación cultural, la parte de gestión de tecnología, la parte de gestión del riesgo y de responsabilidad social. Realizamos diferentes talleres y actividades en los que de manera participativa y lúdica ellos pueden conocer cuáles han sido esos avances en materia de acreditación para este reconocimiento para la empresa. Cada año la empresa realiza una autoevaluación y a partir de esta encontramos que para la vigencia, bajo una calificación de 3.25, podemos consolidar todo esto en materia de postularnos para la acreditación. Pues hoy nos hemos convocado aquí en este domingo en la ciclovía dominical para hacer un ciclopaseo por La Paz. Destacar todo el trabajo que se viene haciendo en la articulación de diferentes dependencias bajo la coordinación de Pasto Deportes. Está la diócesis de Pasto, por supuesto, en Popasto y varias dependencias de la administración municipal para hoy caminar y hacer un ciclopaseo por La Paz, totalmente comprometidos. Creemos que La Paz es un compromiso de todas las dependencias, de todas las entidades, donde fundamentalmente hay que limpiar los cuerpos, limpiar el espíritu, y yo creo que bajo dos principios fundamentales de respeto
y tolerancia desde cualquier sitio, desde lo local, desde lo regional, desde lo nacional, pues podemos lograr avanzar en esos procesos de paz.